the beat. To the beat. To the beat. Stomp it, stomp it, jam, trip on this. Rock, 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 rock. To the beat. To the beat. Y 10 puntos, bueno, se ven los chicos que les gusta, están contentos y bueno, una actividad muy linda porque hace que los chicos cuiden sus materiales y bueno, y es un sentido de pertenencia y de cuidado hacia las cosas que utilizamos todos los días. Y bueno, así que bueno, se los ve contentos a los chicos, corren, pintan, juegan y bueno, por suerte tocó un día lindo, así que una jornada muy linda. Muy bien, recordamos que esto año a año se viene implementando, es darle un refuerzo a la pintura de cada arco, cada poste, el tejido, las tribunas. Sí, bueno, esa es la idea, es un poquito el mantenimiento y bueno, que se vea un poquito más pituco el predio y nada mejor que lo hagan los chicos que lo utilizan y que día a día pasan varias horas jugando acá en el club. Bueno, justo hoy nos toca jornada libre. Bueno, ya lo teníamos planificado de principio de año, de ahora justo el 18 de marzo hacer esta actividad con los chicos. Bien, y te escuché en la charla previa de que al mediodía también están convocados los jugadores de primera para compartir la hamburgueseada, y ese me pareció un detalle copado. Sí, bueno, ahí invitamos a los chicos que juegan en la primera del club a comer una hamburgueseada acá con los chicos, y después a la tarde un partidito donde se mezclan los grandes con los chicos. Bueno, también a eso lo que hablábamos, vemos que muchos chicos vienen a ver a la primera del club y bueno, hacer todo una unión y que todos estemos integrados en la causa, digamos. Buenísimo. Bien, Payu, aprovechando un poquito el tiempo, se viene una actividad muy importante ya para el próximo viernes. Sí, bien, Pablo. Bueno, justo anoche estuvimos reunidos con todos los profes. El próximo viernes el torneo de cebollita, que bueno, hace mucho que el club no realiza un torneo de cebollita, es en el marco del aniversario del club. Y bueno, se viene algo lindo porque tenemos 10 instituciones confirmadas. Así que bueno, creemos que va a ser un torneo muy grande, donde anoche en la reunión estábamos un poquito preocupados por la cantidad de gente. Bueno, se viene algo grande, por suerte tenemos muchas instituciones ya confirmadas. Y bueno, ya después de la jornada de hoy ya le vamos a apuntar al torneo del viernes, a trabajar en eso. ¿Y eso cómo será el horario y demás? Bien, sí, a las 10 de la mañana están citadas todas las instituciones, como para que 10 y 30, la idea es que todos los chicos entren por el túnel corriendo a la mitad de la cancha, una foto general con todos los clubes, profe y chicos juntos, y de ahí 10:30 dar comienzo al primer partido. Van a estar distribuidos en 8 canchas, por suerte la infraestructura que tiene el club nos permite hacer muchas canchas, vamos a tener 8 canchas con permanentemente jugando chicos, así que bueno, y aproximadamente a las 15:30 horas tendría que estar terminando el encuentro. Sí, hermoso, hermoso. Hace mucho que el club no realiza, hemos viajado, hace varios años que venimos viajando a otro torneo. Y bueno, este año, con motivo del aniversario, dijimos, ¿por qué no organizar un torneo de cebollitas? Tomás Medicina. Tomás, bueno, vemos que le estás metiendo con mucho entusiasmo, meta brocha, meta pintura. Qué lindo, ¿eh? Linda actividad. Sí, sí. ¿Mejoraste con respecto al año pasado o está más vago? No, estoy re vago. Podemos notar cómo le mete brocha. Acá tenemos otro compañerito. Maestro, ¿cómo te va? Buen día. Disculpa que te moleste en tu trabajo. Nombre y apellido, maestro. Gastón Cantero. Cantero, bueno, usted busca los rincones, los recovecos. Un poco más aplicado, lo veo. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Genaro Gilio. Genaro. ¿Y el amigo? Fabricio Romero. Muy bien, chicos. ¿Están pintando? ¿Les gusta el color? ¿Les gusta la actividad? Sí, todo. Porque después hay que cuidarlo durante todo el año, ¿verdad? Sí. Bueno, mi vida, chicos que aman al club y que lo cuidan de ese modo. ¿Tienen alguna idea en ustedes de pintar, de la brocha, el pincel, o le meten más o menos según instinto? No sé. ¿Puedo mandarle un saludo a mi hermano? A ver, dale, mandale saludo a tu hermano. Le mando un saludo a Federico Gilio, que hoy cumple 13. Muy bien, nos acercamos a otro de los grupetes que está pintando. Maestro, ¿cómo te va? Bien. Facundo Escopa. Facundo, te veo que sos el único sacrificado que está subido a una silla pintando al rayo del sol. Sí. ¿Te gusta, pero? No, un poco.
Bueno, el color blanco, qué lindo, se destaca, ¿eh? Bueno, le estamos dando al ángulo en este caso. Sí. Cuando jugás, ¿de qué? ¿Cuál es tu puesto natural? De 10. El 10, dentro y fuera de la cancha. Sí. Maestro, ¿tu nombre? Estefano. Estefano, ya Estefano. Bueno, en tu caso, pintando también. ¿Te gusta la actividad? Sí. Ahora, el año pasado hicieron lo mismo. Con respecto al año pasado, ¿mejoraste? Sí. Bueno, acá tiene otro compañerito. Amigo, a vos te están pintando la cabeza. No sé si te has dado cuenta. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Es Natalio. Natalio, bueno, ¿te gusta la pintada? ¿Te gusta? ¿Te entusiasma? Sí, más o menos. No, bueno. Pero es una manera de decir al club te quiero, te cuido. Sí. En casa también, si mamá te dice, mirá, Natalio, pintame las ventanas, ¿le decís que sí? Y a veces. A veces, a veces. Por eso en la casa de él hay una pintada y otra no, ¿eh? Muy bien. Campeón, gracias, ¿eh? Felicitaciones, chicos. Acá venimos con otro amigo que no se saca la campera. Amigo, ¿cómo es tu nombre? Derian. Derian, qué lindo nombre, canchero. Derian, bueno, pintando ahí. ¿Te gusta la actividad? Sí, es mi pasión y siempre lo hice. Muy bien, ahí está el hombre. Que vemos que le están dando bastantes manos a el arco, ¿eh? No lo van a despintar por un buen tiempo. En la cancha, ¿cuál es tu puesto, campeón? Arquero. Oh, claro, por eso es como tu casa. Sí. Hay que cuidarlo. Uh-huh. Bueno, sos salidor, sos de jugar con el pie también bien, salir a cortar. Uh-huh. ¿Características? Sí. Esteban, bueno, te veo acá con el amigo pintando. ¿Te entusiasma la actividad? ¿Te gusta pintar? Sí. ¿Por eso te estás pintando toda la ropa? El pasto también le está pintando, pero bueno, el hombre. Pero te veo con poca gana, ¿eh? ¿No puede agarrar más fuerte el pincel? Sí, nos quedamos sin pintura. ¿Están haciendo la mueca? Sí. Claro, si le están echando cualquier cantidad de pintura al pasto y a la ropa. Así no hay pintura que aguante. Bueno, y después ya se viene la hamburgueseada y el partido, ¿eh? Sí. Gracias, ¿eh? No, gracias.